más. Sabes todo lo que guarda mi corazón, mi respiración la controlas tú y mi voz solo se escucha por ti. Eres mi refugio, el amor de mi alma. Oh. Eres tú la luz en la oscuridad. Es tu voz mis alas cuando quiero volar. Si beso estoy. Todo lo que guarda mi corazón, mi respiración la controlas tú y mi voz solo se escucha por ti. Eres mi refugio, el amor de mi alma. Eres tú la luz en la oscuridad. Es tu voz mis alas cuando quiero volar. Si preso estoy. Decirte por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Muy buenas noches, nos encontramos el día de hoy aquí presentes, como se debe ser, en el matrimonio de Raúl e Iris, nuestros matrimoniados queridos aquí en nuestro salón Margarita, con mucho cariño, en el inicio de ese hermoso camino, pero esta vez ante los ojos de nuestro Señor. Primer matrimonio, por supuesto, que estamos gozando Margarita acá con tanta felicidad y tanto cariño. Nos encontramos aquí en el momento preciso, vamos a escabullirnos un poquito aquí en la entrada de los novios. Nosotros somos la cámara escondida de Margarita. Y lo podemos ver a los novios aquí presentes en este momento tan bonito que es la entrada al salón de ceremonias Margarita. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo.
hacemos pacto, tú y yo. Comprometemos nuestras vidas ante Dios. Prometemos amarnos en gozo y dolor, unidos por siempre en amor. Hoy mi corazón está feliz, un sueño que se hace realidad. Y frente a estos testigos te voy a aceptar y por siempre te voy a amar. Hoy te llamaré esposa, princesa mi amada, mi eres mi esposa preciosa. Me entrego a ti. Y hoy te llamaré mi esposa. En el jardín eres la rosa más hermosa, preciosa. Me entrego a ti, mi dulce esposa. Bueno, en este día, bueno, que todos la pasen bien. Espero que todos hayan disfrutado, que se lleven una semilla de lo que es la palabra de Dios con respecto al matrimonio y que vayan con esa semillita de que el matrimonio es felicidad y amor, como lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? El amor entre mi esposa y yo, y que siempre, siempre, siempre trabajen en eso, en el amor en el hogar. Quisiera que me comentes, ¿cuántos meses has estado practicando esta bellísima canción que has lanzado el día de hoy? La verdad, bueno, eso ha sido una semana, nada, ¿no? La semana que vine a practicar aquí y sí, me gustó la canción, estuve buscando unas canciones netamente cristianas para cantarla el día de hoy con respecto a la novia, ¿no? Al matrimonio, y esa canción me gustó bastante por el hecho de que dice que el Espíritu Santo nos una, que el Señor nos dé la bendición como el vínculo de amor que tenemos, y tiene bastante de lo que nosotros ahora somos, pues. Por eso es que le elegí esa canción. Bueno, en realidad, y agradecerles más que todo, ¿no? Por haber asistido, porque a pesar de todo, yo sé que si están aquí es porque realmente me consideran y me quieren. Hemos hecho esta fiesta para la gloria de Dios, porque queremos ponernos a cuenta con Él, y lo hemos logrado a pesar de las pruebas y dificultades. Estoy bastante agradecida con Dios, estoy bastante también agradecida por el esposo maravilloso que me ha dado. Sabe que lo quiero y que lo amo mucho. Y bastante agradecida también con todos mis invitados, porque se vienen de bastante lejos, ¿no? Estoy más que feliz en esta noche y gracias por todo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por cedernos un momento acá en la entrevista. Una entrevista...